Estás perdiendo toda la ventaja de... Tiene unas capas ahí de estrategias bien chingonas, o sea... Que mucha gente no entiende que los riesgos de vaquear precisamente... Que se acababan, cabrón, o sea, que se desbarataban y que se perdían y que... Doy la bienvenida a su audioterapia lúdica de Chupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a dos individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón caro. Los saludo Josh y como siempre me acompaña la voz del hater número uno de los haters, el que patea pateadores y reseña a los reseñadores, Mario. ¿Cómo estás, mi estimado? Pues ya resumiste todo, o sea. Te acabaste eh, toda, esta temporada y todas las que vienen del podcast. Toda tu carrera delictiva sí, ahí quedó. Ya me, ya me pusiste en evidencia por, por el pasado, presente y futuro, güey. ¿Qué te digo? Fui, fui, ahora sí, muy artero, eh. Así muy a la yugular, ¿quién te hizo enojar yo? No, nomás es que tenía que llenar este el espacio porque hoy nos falta Omar. Entonces, no solo podía introducirte con una palabra, entonces <laughs> había que darte más adjetivos. Órale, pues seguramente va, va a tener resonancia mundial esto, esto que me acabas de calificar, pero bueno, me, me he creado alguna fama que te digo. Y sí, Omar no, no anda por acá, anda por cuestiones de chamba, no nos va a poder acompañar, pues le enviamos un saludo. Va a ser la edición, entonces cuando escuche esto, pues ya, ya le va a quedar claro que se le extraña y que pues ojalá esté de, de regreso en, en los episodios que vienen, ¿no? ¿Tú, George, cómo andas? Bien, un poquito cansadito, pero afortunadamente el clima se está portando favorable. Este empezó a hacer frío, extrañamente. Había sido días de mucho calor y de estar en shorts y demás, pero ahorita ya se soltó un friecito que, que se agradece. Sí, acá ha habido viento fresco también, llegando a frío, y extrañamente, de repente hubo un par de días donde fue. No caluroso, pero sí templadito rico. Pero pues ya es cosa que va a estar sucediendo. Eh, ya para siempre, ¿no? Cosas extremas en esto del clima, pero bueno, gracias, a Dios, todo bien, Yankees lleva dos victorias en la serie de campeonato, Se, sabes que somos beisboleros acá, entonces eso, eso da buena vibra, y este, y pues no he visto Joker, ¿ya viste Joker, Josh? La segunda. Este, lamentablemente sí, podemos hablar de temas más felices si quieres, este. Eh, sí, no. no, pues digo, ya, ya me predispusieron muchos, pero espero poderla ver pronto. Ya, ya estaré pateando, como siempre pateo, pero pues bueno, somos dos y, y un tercero que, que amablemente acepta venir. ¿Qué tenemos para hoy, mi querido George? Pues mira, en nada más ni nada menos que hoy nos acompaña una persona que es fanática de los dragones, dodos y más aves extintas o fantásticas. William Burgos de Draco Studios recién desempacado de Alemania. ¿Cómo estás, Will? Hola, hola. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y eh, Pues regresando, como dices, ¿no? De ese. Sí, que cuando fueran, quieran, las veces que quieran. Hablas de aceptar las invitaciones, ¿verdad? No de llevarnos a Essen, porque. <risa> <risa> ah, ah, no, no escuché esa parte. No, pues nos organizamos <laughs> y, y vamos todos. <laughs> Ya, eh, así. Lo que, que, grande, que envidia. Como... Que envidia. ¿Cómo te fue, William? La verdad es que fue una convención muy interesante porque por primera vez fuimos más a, a tener reuniones, más como business to business, eh, que a, a hacer demostraciones y, y venta, ¿no? Por ahí tuvimos apoyo de nuestro eh, aliado en España y entonces sí hubo un poquito de, de demos de nuestros juegos, pero yo estuve de reunión en reunión de un lado a otro. Por ahí vi a Elena Yermes de Geek and Pink, de quien les mando un saludo. Y, y no tuve oportunidad de encontrarme Gracias, a Rafa Luis. y otros, pero eh, eh, pues sí, a mí, a varias personas las vimos por allá de México. Al amigo Calavera también. Sí, este ya es que el tercer es en el que van, cuarto, o ya estoy loco, ya llevan como seis. No, no, no estás mal, eh, nos tienes bien vigilados. Ah, es el tercero <laughs> al que vamos como empresa, de Testable Games, y el, el segundo al que voy yo, yo había tenido la oportunidad de ir en 2018. Entonces ya pasaron seis años de eso y yo recién iniciaba a profesionalizar mi carrera en los juegos de mesa y pues ahora fui con otra eh, bagaje, ¿no? Y pues aprovechando que ya dijiste que en el 2018 ibas como que empezando antes de que nos cuentes todas las novedades, todo lo bonito, todo lo que se nos antoja y se nos hace agua a la boca, Will. Este, yo creo que primero que nada quisiera que te presentaras tú más para que la gente te conozca de tu propia voz. Sabemos que estás en Draco Studios, pero que... ¿Qué haces ahí? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué tantos dragones? ¿Por qué tantos dodos? ¿De qué tienes la culpa y de qué no? No, no, no. Uf. Bueno, pues es que sí, resumir seis años a, a este punto. Pues yo empecé con los juegos de mesa como muchos, conocí los juegos modernos después de los Trading Card Games y después me veo con Kickstarter. Y entonces fue de, wow, ¿qué es esto? ¿Ah, puedes eh, financiar una idea de, a través de esta plataforma. Y pues después de un proyecto fallido, eh, llegamos a lanzamos otro pro proyecto y fue el primero en financiarse dentro de los creadores mexicanos cuando Kickstarter México compró fondeadora y abrió sus puertas. Y bueno, eso fue en otros tiempos con otros amigos. Eh, Ether Tower se llamaba. Una cosa me llevó a la otra. Conocí a, a Pepe Magba, gran amigo hoy en día y, y socio. Él con Caravana y Detestable Games, y empezamos a hablar de cómo publicar los juegos del diplomado de Detestable Games. Eh, conocí a Emilio Estrada, que, que también era el, el que inició y moderó el grupo de diseño y desarrollo de juegos Latinoamérica. Le, publiqué su, le publicamos su juego, Cooking Rumble, y varios de Detestable Games después conozco a otros socios Danieles los dos con D de Dragón <laughs> y así es como Draco <laughs> Studios nace con con, con la idea de, de de hacer algo más grande que fuera eh, un universo en el que te pudieras sumergir en historias y juegos de rol juegos de miniaturas juegos de mesa de cartas que eh, primero fue Eldritch Century hicimos unos títulos de rol nominados a los Ennis de mejor Setting, entonces de cierto modo se validó el objetivo. Después hicimos Dragon Bond, y de Dragon Bond a, hoy en día, pues hay Lords of Valor, es el juego de mesa eh, como el, el, el que representa, pero hay otros proyectos por ahí, Dragon Bond Quest, y, y bueno, hay libros de rol y demás. Entonces, Draco Studios fueron muchos años de hacer como ese contenido de rol, pero por otro lado, seguía la parte de juegos de mesa. Eh, yo siempre estuve al pendiente de las campañas. Eh, bueno, no al pendiente, diseñando la estrategia, gestionando la producción, la logística, la comunidad. Eh, ocasionalmente, en algunas crecía el equipo y entonces eh, habían más manos para, para las campañas. Hoy en día tengo 40 campañas eh, gestionadas con, eh, con eh, diferentes equipos, pero al final del día eh, esa es la cantidad. Y, y pues bueno, es varios juegos que se han publicado. A raíz de Kickstarter, Backer Kit, My bueno, Mini Factory, Se dice fácil cuarenta campañas, pero pues uno que llega a ver cómo batalla la gente con, con una sola. <risa> <risa> Lo que ando viendo ahorita pues, fue. Pues justamente este... a raíz... ah. Creo, perdón, eh, a raíz de que tuve el primer intento fallido antes de que llegara a Kickstarter en México y fue a través de un primo y en Alemania y demás pues vi lo difícil que era y entonces después de la primera campaña empecé a ayudar a otros creadores, no solo de juegos de mesa y de otras eh, categorías y, y pues sí eso ha sido parte de mi, de mi de mis últimos años no el estar apoyando en la medida que sea posible con consejos o, eh, o estar involucrado en el diplomado de Testable Games que me parece una gran iniciativa y pues, ojalá tengan a Pepe Magba por aquí pronto para que también le, le cuestionen todos todo uh, y pues bueno, justamente me preguntabas de los Dodos, creo que me faltó esa parte, ¿no? Fue el juego más conocido de Draco Studios es Dodos rain and Dinos, que se hizo con Detestable como desarrollador, y Draco Studios como editorial, aunque hay eh, novedades al respecto de esa relación. Sí, pues el buen Pepe ya anduvo por acá, ya nos reveló algunos yes, secretos de estado de is. Draco Studios. No, no te creas, pero, pero sí, ya lo ya tuvimos Fíjate, la oportunidad de no platicar no. con él. No, no Híjole, te pierdas el man. episodio no. porque a lo mejor hasta sale raspado, ¿eh? Ay, no, pues mejor sí pásenmelo para ponerme al pendiente. No, está, no, no nada, sabía. Nada, eso. Pero qué bueno que ya... ah. oye, pero yo al menos igual y ahorita me, me corrige si es que me equivoco. Y yo, de las primeras cosas que empecé a escuchar de Draco Studios, justamente fue eh, lo de Eldritch Century. Al menos eso fue el primer acercamiento que tuve con Draco. Y después empecé a escuchar a, acerca de War for Chicken Island. Pero había algo eh, que los diferenciaba, al menos en ese punto de, de la vida. Y era que ustedes estaban animando a hacer miniaturas y con minis de buen, muy, muy buena calidad. Este, y tengo entendido que por ahí también. Llegas a vender eh, minis de dragones y otras cositas del universo de Dragon Bond. Entonces, no sé, ¿cómo, ¿cómo decidiste que las minis iban a ser así como un sello? Pues en realidad lo de hacer minis no viene tanto de mí, se fue dando poco a poco. Eh, por un lado, con mis socios con Draco Studios, ellos son fanáticos de Wargames y de rol, pero bien puesto toda la escenografía en la mesa. Entonces siempre quisieron hacer minis. Y por otro lado, con War for Chicken Island, eh, ese era un proyecto de Iván Escalante, que también contemporáneo a mí lanzamos la, las campañas en Kickstarter México cuando abrió. Y él tuvo una mala experiencia con Necronomic Corp. Entonces a mí me dijo: Yo estoy ahorita eh, con. No, no tengo ganas de lanzar el Kickstarter. Yo quiero solo diseñar y desarrollar y ponerme a dibujar, ¿no? Y yo le dije: Pues perfecto, yo como editorial me interesa tener proyectos si y podemos trabajar en conjunto, ¿no? Y entonces su proyecto ya traía Minis y de ahí, pues, gustó mucho el juego, el concepto de pollitos con máquinas terroríficas y cuando <laughs> quisimos hacer el siguiente juego, preguntamos a nuestra comunidad qué les gustaría ver después y ahora dijeron eh, pollitos en carreras, ¿no? Y entonces justo teníamos con Pepe en The Games este este prototipo eh, de Rubén de Micro Kart, que era un Mario Kart. Y dije, ah, bueno, pues, ¿por qué no ese lo tropicalizamos y que sea dodos y dinosaurios, ¿no? Dos especies extintas, aunque no sean contemporáneas. <laughs> y, y, pues, tenía que tener minis, y entonces como que en la línea de, de esos juegos familiares se dio naturalmente que tuviera miniaturas, y después pensamos en que fueran compatibles entre cada uno de los juegos, entonces ha habido como promos que se pueden jugar en las dos, en esos juegos, o tres, ya después con Kiwi Chowdown, y pues ha sido como parte del distintivo de, de nuestros títulos. Ya se volvió como un ecosistema, como una, como una marca, ¿no? Además de que comparten mucho la, la idea, este la de, idea editorial, también la parte de la de creativa y la parte de, de diseño, del arte, ¿no? Este, está muy chido, o sea, conviven bien incluso en los muebles, en las robotecas, los juegos. Ja, muchas gracias. Sí, justamente es parte de lo que le he comentado a, a bueno, en el, cuando tengo oportunidad, ¿no? El encontrar tu lugar en la industria. A veces quiere uno ser diseñador y, y porque también es el artista y ser el que lo publica y el que lo distribuye. Entonces, esto que hemos logrado creo que es parte de acomodarnos, ¿no? Iván es un gran ilustrador, enfócate a la ilustración, Heriberto en las miniaturas de, de esa línea de juegos. Pepe y su equipo en Detestable desarrollan el juego. Yo me enfoco a la parte de, de producto y llevarlo a Kickstarter, ¿no? Y similar hacia lo que sigue. Hemos trabajado ya después con distribuidores. Entre ellos, Mar Lúdico es quien ha distribuido el juego en México y en Perú y en Ecuador, en dos Riding Dinos y, y así. ¿Y cómo, cómo ha sentido la, la diferencia así de cuando vamos a poner los, eh, el más grande éxito bueno, el que los disparó más bien, Dodos eh, Riding Dinos, cuando recién se fondeó, el impacto que empezó a tener, el hecho de que apareciera en The Dice Tower y Tom bassel le diera todo el empuje que, que le dio, ¿Cómo, ¿cómo comparas esos primeros momentos, ese, ese nerviosismo, emoción, no sé, comparado con ahora, pues el más nuevo que fue Party Panda Pirates? Si lo dije bien o le, le cambié, siempre tiendo a cambiarle. Perdón, si sí, se presta a confusión. Ah, sí, ¿Ves? ¿Ves? Maldita sea. No, es, no, lo dijiste bien. Según yo, ya lo escucharemos en la grabación. Pero es, <laughs> es muy buena pregunta porque, justo después de tantos Kickstarters, las expectativas suben. Entonces, aunque los Kickstarters son muy exitosos, pues sin. Es un poco inevitable que compares y pienses en, en los anteriores, ¿no? Entonces, hemos tenido muy buenas campañas. Justo ese de Party Panda Pirates fue el segundo gran éxito después de Dodo's Riding Dinos. Y, ¡Órale! y otras que no han sido tan asertivos a nivel del, de la campaña de crowdfunding, pero pues no deja de ser un evento importante para nosotros. Cuando Dodo's Riding Dinos empieza a ser recibido... Entre ellos por, por Tom Basil en The Dice Tower, pues sí fue. se sentía irreal. Fue lo mejor que sucedió en ese mes, ¿no? El que le haya dado el sello de excelencia, que era algo histórico, hasta donde la gente nos compartía, y nunca me he dado a la tarea de hacer la investigación al 100, pero al parecer era el primer juego eh, latino que tuviera el sello de excelencia, me parece. No sé si ustedes tienen mayor acervo cultural en juegos. No me acuerdo si el ala que salió antes o después, pero no sé, por ahí, por ahí podemos investigar, pero no importa el hecho de quién haya sido primero, si el huevo y la gallina, sí. vale, vale la redundancia, ahora sí con la temática, el chiste es de que se consiguió, ¿no? Pero lo consiguieron sí, ya cuando posible. se había acabado la, la campaña, ¿no? O sea, todo el mundo fue así como, ¿y cómo lo consigo? ¿Y cómo lo consigo? Y la relanzaron, algo así recuerdo, ¿no? Fue un caos un poquito lo que le sucedió, porque efectivamente... Lanzamos campaña eh, en medio de la pandemia y con temor incluso, ¿no? Y fue extremadamente exitosa con 4.000 patrocinadores. Eh, el proyecto estimamos entregarlo en un año, nos demoramos un poquito y entonces, bueno, un poquito es un año que, que es mucho, pero en comparativa con otros Kickstarters, sin quererme escudar, pues sí, estamos asustados, ¿no? Eh, para un juego de miniaturas eh, y la calidad que se logró y todo, ¿no? Entonces llegó el juego, lo enviamos a, a entre ellos Ice Tower y otros creadores de contenido, y pues con el sello de excelencia se agotó el juego, ¿no? Entonces, Mar Lúdico estaba muy interesado en distribuirnos y ya había acordado eh, un tiraje que literal Mar Lúdico pagó, y llegaron esas copias. Eh, bueno, todavía no llegaban, ¿no? Pero. Él ya había acordado ese acuerdo y mientras nosotros dijimos, bueno, la gente le está gustando y nos están pidiendo más contenido, vamos a hacer una expansión que además sea jugable por sí sola, ¿no? Nuevos dinosaurios, nuevas eh, pistas, nuevos proyectiles y componentes y lanzamos Dodo Eso fue en 2022, unos meses después de haber eh, entregado la primera y que se cotar el mercado. Y entonces ahí fue donde empezó un poquito el caos, porque se fondea esa campaña mucho más grande, bueno, más grande que la anterior, y llega después el tiraje de Mar Lúdico, y entonces se generó mucha confusión de, de oye, yo lo vaqueé en el Kickstarter, pero ahora ya lo veo en tiendas, pero lo que pasa es que el Kickstarter era para la expansión y de paso para la reimpresión, ¿no? Entonces, los que sabemos en, en por ejemplo, vaqueando otros juegos como Root, pues ellos podrán sacar una expansión del nuevo Kickstarter, pero... El juego base de todos modos te lo ofrecen en ese Kickstarter y las expansiones anteriores, si es como un precio por paquete, pero el juego lo puedes encontrar en tiendas, y es solo la expansión nueva, lo que no hay. Esa como sutileza resultó muy confusa en el mercado eh, mexicano y entonces sí hubo como eh, por ahí confusión <laughs> de que llegó primero a tiendas que a, que a los backers de la segunda campaña, pero pues no no fue del todo... Así, ¿no? Para las copias de Dododash. Eh, Dododash también tuvo sus demoras y quisimos abrir como más el mercado mexicano. Eh, ofrecimos local pickup en tiendas para que resultara más barato el envío y al final esas decisiones también fueron muy tropezadas para, para México. Con el resto del mundo no tuvimos problema porque no ofrecimos eso, pero se convirtió en un trabajo manual el, el, el entregar personalmente en tiendas y. Y las existencias, y luego con muchos idiomas. Entonces, sí tuvimos nuestros tropezones en Dododash. Finalmente ya todo se entregó. Quienes cancelaron, se les reembolsó. Y, y pues bueno, no quedó más que tomar nota, aprender. Y hoy en Party Panda Pirates y Dragons ya hemos entregado antes de tiempo y más limpio, sin, sin entrar esos errores. ¿no? Son como experiencias que, que comparto para que quien escuche y quiera crear una campaña, pues considere, por ejemplo,. Eso, ¿no? El, el, el hacer entregas locales es muy pesado por el trabajo manual que requiere. Sí, en, en ambos sentidos, digo, qué bueno que diriges ahorita el, la idea principalmente a los que generan algún tipo de campaña de crowdfunding, pero también desde la otra perspectiva, ¿no? O sea, también a los jugadores para que no pierdan de vista que, que pues nunca es con mala intención, o sea como todos los, los procesos creativos y todos los procesos comerciales, pues está ahí a torones. Lo vimos en la pandemia con el retraso de muchas entregas. Este, lo seguimos viendo de repente incluso hasta los juegos que no son, o sea, que no van vía campaña, eh, donde vienen con ratas, con, donde vienen con algunos problemas de producción, etcétera. Y pues si bien es cierto, uno espera que las editoriales, pues no, no, no hagan eso, no no pasen esas cosas, pues llegan a pasar, ¿no? Entonces, eh, siempre vale el, el, el comentario de decir, pues no es malintencionado, güey, nos, nos tocó, ¿no? Y como dices tú, vamos a aprender y, y vamos a solucionar la bronca para, para el beneficio de todos, y creo que, que eso ayuda mucho, ¿no? Sobre todo al, al entorno del al hobby que, que tan valioso se convierte. El, el, el darnos fuerza mutua, ¿no? Para llegar al fin común que es jugar, cabrón. O sea, el sacar un juego a la mesa a veces se ve muy fácil porque si tiras la mano y lo, lo pones, ¿no? Pero todo lo que hay atrás, puta, o sea, es, es algo que nos ha gustado platicar mucho en, en todo el tiempo que llevamos haciendo programas, ¿no? Hay el, el esfuerzo de muchísima gente y siempre con la expectativa de dar lo mejor de cada quien. Y siempre con el interés final de, de tocar el corazón de, de la gente que juega, ¿no? Y que se pasen un rato chingón. Bien, bien por ahí, este, mi querido Will. Después de todo lo que fue la campaña, pues lo reflexionamos mucho dónde estuvieron nuestros errores a nivel de decisiones de empresa y a nivel personal, ¿no? En mi caso, entendí que eh, pues, no, no es escudarse detrás de los errores de, de un proveedor, porque al final nosotros somos la cara. Y siempre he dicho que los creadores mexicanos tenemos una gran responsabilidad en, en poner un buen ejemplo, ¿no? en entregar las campañas, porque si no le puede afectar a, a, a la, toda la comunidad de los que conocen o patrocinan campañas, ¿no? el perder la confianza de, de las personas. Entonces, en, en nuestro caso, esa parte de invitamos a las tiendas a hacer su preorden en Kickstarter. Y las tiendas, a su vez, hicieron preórdenes con otras personas. ¿Qué pasa? Que entonces las otras personas, las que le entraron a la preorden de la tienda, se vuelven indirectamente patrocinadores de un Kickstarter. Pero Exacto. ellos le entraron a una preventa, entonces están familiarizados con los, los detalles de que un Kickstarter tiene eh, cambios en desarrollo y, y todavía no es una preventa como tal. Eso fue la causa principal de. de el malentendido. Entonces, por eso ahorita ya estamos trabajando de una manera distinta con las tiendas cuando lanzamos campañas de Kickstarter. Y todo tiene que ver con el hecho, pues, de que quieras o no, es un mercado muy joven, muy verde, el mexicano, en cuanto a los juegos de mesa. Entonces, pues también eh, no mucha gente está acostumbrada a vaquear, eh, mucha gente no entiende que los riesgos de vaquear precisamente, este, y... También estoy seguro que hay mucha gente que nomás empezó a ver el. Ah, ya me llegó el juego, pero nunca revisó sus correos o todo, ¿no? O sea, siento que es de los dos, de los dos lados, ¿no? O sea, uno como consumidor tiene que entender, enterarse y demás. Y otro como, como la persona que crea el proyecto y todo, pues ya estás ahí mencionando lo, lo que tuviste que, que aprender, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, ha crecido. Yo sí eh, tengo que lo que comentaba es el Dododash fue una gran campaña porque también tuvo casi 400 patrocinadores mexicanos. Eso y eso sin contar a los que no tenemos visibilidad de los que entraron a preorden con tiendas, ¿no? Es lo que nos dan las cifras en Kickstarter. Eso representa casi un 10% de los patrocinios de esa campaña. Eso para nosotros fue impresionante y por eso eh, cada vez más queremos hacer más cosas en México porque la comunidad está creciendo y además nos lo dicen que les gustan nuestros juegos y en un inicio cuando empezamos pues no, aunque hacíamos los juegos en español también pues representaba un 2% a lo mucho no de los patrocinadores ahorita con Party Panda Pirates y otros eh, juegos que hemos lanzado y Dragons eh, en, en colaboración con Fractal y estas otras alianzas que se están construyendo gracias a Pepe en gran medida eh, pues los patrocinadores no solo en México, sino en Latinoamérica, cada vez son más. En Chile también están creciendo. Y pues ahí vamos, ¿no? Hay que unir y construir puentes. Sí, qué bueno. Y, y aprovechándome de que ya mencionaste la unión con Fractal, ¿y ¿en qué momento tomas la decisión de decir, sabes qué, ya no nada más vamos a nosotros a hacer el juego, sino también vamos a estar funcionando como editorial, trayendo, eh, localizando juegos? Porque eso también es una chamba aparte, o sea, y, y no sencilla. Pues, curiosamente es algo que ya habíamos hecho, y sí, también con Fractal. Ellos, ellos localizaron juegos primeros, ¿no? Y entonces uno de ellos era The Mind. Eh, uno que estuvo nominado al Spirit the Yards. Y. Nos vendieron la, la parte para México, ¿no? Entonces nosotros trajimos The Mind y no nos funcionó porque Amazon Estados Unidos pues vende. También aquí en México, entonces no lo volvimos a intentar. Pero después Pepe, con Rolla Game y lo que ha hecho, pues, y fue a muchos eh, viajes en Latinoamérica para conocer la industria en Latinoamérica, pues empezó a platicar con más editoriales, entre ellas retomó el contacto con Fractal. Con Fractal sucedió la, la posibilidad de llevar Sea Dragons no solo a México, sino que les dijimos: bueno, si lo hacemos en Kickstarter, nosotros podemos también llevarlo a Estados Unidos y tenemos cómo. Darle mantenimiento al juego allá, ¿no? Siendo vecinos de Estados Unidos. Entonces, nos. Funcionó muy bien la, la colaboración y la campaña. En Gencon también se nos agotaron las copias. Ahorita no hay Sea Dragons en Estados Unidos. Viene la reimpresión. Y ahora vamos juntos con Polaris, que se lanza en dos semanas, que es el siguiente juego de Fractal que igual nosotros vamos a, a llevar y por ahí hay más pláticas. Eh, además de con Fractal, pues también. Detestable Games eh, un poco con, con cierta infraestructura de Draco pero, pero esto es más mérito, debo decirlo de, de Pepe ¿no? y Detestable Games está construyendo también ese modelo con otras editoriales ¿no? de Latinoamérica y de España incluso, ¿no? va a traer por ahí otros títulos como Yokai Pagoda que es un juego de cartas que me gustó bastante y, y bueno novedades próximamente yo creo en Rola Games se dará mucho de eso. Por cierto, movieron sí. Rola Game, ¿verdad? Creo que ya no va a fin de sí, año. Sí, abril del próximo año. Para justo alinear con, con sorpresitas. <risa> eh, <risa> sí, con todo esto que les platico de Pepe, que, que, que se está haciendo cosas muy padres con Detestable Games. Y pues formalmente la relación con Draco y Detestable también cambió. Hace poco dimos un anuncio y prácticamente todos los. Assets de juegos de mesa pasan a ser de Detestable Games, incluido plantilla, y Draco Studios se va a enfocar en rol y miniaturas a un ritmo más eh, eh, relajado. Eso implica que yo ahorita estoy trabajando también para Detestable Games. <laughs> ok, bien, pues felicidades, Will. Gracias. Oye, Will, y, y para conocerte un poquito más, este, yo sé que ahorita a mucha gente le interesa también este, saber cuáles son las cosas que se vienen y demás, pero yo también quiero saber un poquito más de, del Will Jugón, qué tipo de juegos disfrutas, este, a lo mejor eres un jugador euro súper pesado ahí que nadie sabe, ¿no? Este, ¿Tú cuál, qué es lo que, lo que más disfrutas poner en mesa? Y también, eh, pues como estás metido en todo esto, ¿qué tanta facilidad tienes para jugar porque yo entiendo que de repente todo este proceso de, de publicar, estar revisando y estar al pendiente de las campañas consume un tiempo increíble. No sé qué tanto te quede para jugar realmente. Es muy correcto eso y muchos de los que conozco eh, les sucede, no todos, pero muchos. Pues ya no me queda tanto tiempo. Tuve un año muy bueno. Eh, el ante, no, hace dos años jugué muchísimo. Pero este año y el anterior casi no queda tiempo más que para jugar mucho testeo de lo propio o prospectos justo como proyectos como, como llevar Sea Dragons a, al resto del mundo. Eh, en Essen y en Gencon si sí puedo jugar más, también era parte de lo que me emocionaba de ir, ¿no? <laughs> Aprovechar por ahí también sentarme a, a jugar, aunque sea conocer el juego, no juegos incompletos y yo en lo particular disfruto mucho juegos temáticos, inmersivos, donde el tema está muy amarrado a la mecánica. Eh, okay Y ya muy particular, pues serían juegos de risa, o sea, yo reírme mientras estoy jugando a interacciones so sociales, no tanto como Cards Against Humanity, que sí, lo disfruto, pero justo el 2 Riding Dinos es un juego en el que te ríes, ¿no? Por la destreza. Eh, sin hablar de juegos propios, pues juegos de identidades ocultas, esa adrenalina de, yo sabía que tú eras el malo, o, o cuando engañas a alguien, ese tipo de situación, me encanta, y de ahí en fuera, este sí me lo crucifican a veces, pero yo más que jugador de euros, sí me gusta el Ameritrash, el concepto de como tirar dados, y que hay un poco de, de suerte en, en, con dados, pues sí me gusta. Está bien, aquí no, no estamos peleados con eso. Yo soy sumamente fan de, de Zombieside, por ejemplo. Ay, yo sé que a Mario ahí de repente le hace el feo, pero. <laughs> no, no, no es hacer el feo. Hay para todo y hay cosas muy padres en todos, en todos este, los eh, las variantes o, o la taxonomía, ¿no? De, de los juegos de mesa. Pero sí, pues hay preferencias, ya aquí somos de euros clavados, ¿no? Pero si sí le pegas a un euro durito de vez en vez, mi querido este William. Cuando debo conocerlo, por ejemplo, Ark Nova, pues estaba muy caliente, lo jugué y, pues, perdón, no me gustó. No <laughs> <Okay, risa> eh, vale. Sí, no. No, 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 no es, no es mi tipo de juego. Terraforming Mars también es otro en el que no coincido. Lo puedo jugar, pero no, no sería como, uy, sí, vamos a jugar Terraforming Mars. ¿no? Splendor me costó sí. trabajo agarrarle el gusto, hasta que llegó Splendor Pokémon, pues. Mágicamente ese sí me gustó, ¿no? <risa> <risa> okay. Oye, pero a mí yo, yo, yo jugué al Splendor Pokémon y, hijo de la fregada, me costó acordarme que también tenía que hacer este ...combitos para poder ganar. Yo estaba bien emocionado de voy a atrapar a tal Pokémon. No me servía el color para absolutamente ninguno de mis objetivos okay. ni del motor que estaba haciendo, pero yo bien feliz porque atrapé al Pokémon que quería. Sí, justo es parte, ¿no? Como, como esa parte temática y, y inmersiva. La disfruto mucho. Entonces, oye, y vamos a hablar un poquito ya de ese, ¿no? Que viste por allá? ¿Qué, este, qué es lo, lo mejor en cuanto a, a la experiencia de ir y de estar ahí en la, en la gran este en la gran vitrina? Este, ¿qué nos cuentas, mi querido William? Pues por dónde empezar, eh, son siete salones enormes, ¿no? Es más un evento de exposición y venta que. Que a diferencia de Gencon, al cual ese sí hemos asistido muchas veces, ¿no? Y en Gencon sucede, es como una fiesta enorme, un festival, y en cambio Essen no es más como eh, expositores. Entonces, desde que entras al primer eh, salón o hall, que le llaman, es Asmodi principalmente, ¿no? Y los grandes, los titanes, el Culminio, ¿no? Bueno, perdón, Simón y. Y ves una vitri muchas vitrinas de miniaturas excelentemente pintadas, que es el premio del Golden Demon. Eh, entonces, bueno, es, son cosas que me volaron la cabeza. Y de ahí vas por todas las que son de Asmo de Fantasy Flight, eh, Simón, justamente el, el, todo lo que es Exploding Kittens. Y te vas adentrando entre los distintos halls, y muchos son de juegos de mesa. Llegas eventualmente a otros que son de rol. O de los artistas, otros que son más de eh, aliados como del, de, 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 la, de la industria, como las plataformas de. como Kickstarter, Backerkit, o las fábricas eh, de manufactura. Y pues particularmente en, en el espacio donde estábamos nosotros, en el 3, estábamos enfrente de. casi enfrente de Dice Tower. Eh, ahí estaba. Locky Dog Games y. Y en general de las cosas que me llamaron la atención fue el primer juego en colaboración retomada de Lego con Asmodi, que es el de Monkey Palace. Monkey Palace ahí con los Legos, ¿no? Construyendo el palacio del, del Changuito. No lo pude jugar, pero vi que a la gente le estaba encantando. Hasta a mí me dieron ganas, yo no soy muy fan de Lego, pero como que a nivel juego de mesa sí me llamó la, la atención, ¿no? Se ve increíble, sí. Sí, y bueno, pues por ahí nos fuimos a ver algunas de las cosas calientes en, en la lista de Borgen Geek de, de Essen, como Saltford y, eh, bueno, que otros había, también estaba en todo lo de Stone Mayer con el de, el, el nuevo que sacó el de las estampas, Stamp Swap, creo que se llama. Ajá, sí, 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 el que eres eh, coleccionista, ¿no? Sí, y, y en varios idiomas, ¿no? En general. Todos van a presentar ahí su novedad y nosotros, nuestro aprendizaje es que el mercado europeo sí es muy distinto al, al que conocemos en América. Como que en América está mucho la, la idea del comple, completismo, completionist, no sé cómo se traduce. Ajá, de tener todas las expansiones, este, Ajá, ay, 50 tío. versiones alternas, todo. Todas las promos y todo lo demás. Justo, y la versión de lujo además. Y, y en y Europa dale. es más como voy muy estudiado a qué juego es el idóneo para mí y cada euro que me cuesta de más, sí se, si se justifica, o sea, lo tienen que justificar. Como que hay un presupuesto, yo creo que por lo mismo de que se consume más casual los juegos de mesa, es como de, bueno, por 25 euros, ¿por qué no mejor me compro estos otros juegos? ¿no? Entonces, eso a nivel industria fueron aprendizajes que para Europa... Se maneja distinto. Eh, y entonces también hablas de que los juegos luego no tienen la mejor calidad, pero si son muy buen juego, la calidad de producción no importa tanto, a diferencia de en América, donde sí se habla mucho de los componentes y el grosor del cartón y las cartas. Eso me llamó mucho la atención, por ejemplo, pero. Pues no sé, pregúntenme, a ver qué más. Eh. Yo, yo quiero saber qué tanto sufres o cómo fue la. ¿Cómo es la logística? Pues, o sea, no, no como una persona que va, sino como un expositor. O sea, ¿cómo es esa parte? Qué ta, ¿Con qué tanta anticipación tienes que pagar el stand? este, ¿Qué tienes que llevar? Cómo, cuál, ¿Cómo es el pedo en el avión? Ahora sí que esa partecilla que, como a un mortal, pues no le, no le toca ver y nomás uno llega y se apantalla de. Ah, ya viste el stand de tal persona con tal juego. Pero, ¿qué tanto es.? ¿Cómo, ¿Cómo es esa aventura de yo soy una editorial y quiero llevar mi stand allá? Es muy pesado. Nosotros, las, las veces que he estado de Testable games, no es con un stand directo y gestionándolo, es juntándonos con quienes nos apoyan. ¿no? El primer año fue con el distribuidor alemán de Dos Rain Dinos. Entonces él puso su, su stand y al ser alemán, pues. Y, y la convención sucede en Alemania. Para él es más factible como llevar mobiliario y temas de impresión de lonas, el producto desplazarlo. Y, y ahí estábamos nosotros, ¿no? Compartido el espacio. El siguiente año fue de Testable Games con Primigenio, ediciones Primigenio con, con Nancy y eh, Sergio de Análisis Parálisis y eh, por el lanzamiento de Tequila, ¿no? Entonces igual com compartiendo como esa parte logística al estar ellos en España muchas cosas se facilitaban, y este año lo mismo con, con el partner de, en España para Party Panda Pirates y Regroup eh, nos juntamos, entonces él llevaba su mobiliario entonces no te puedo compartir la experiencia como tal en ese pero si de por sí nosotros en Estados Unidos sufrimos algo para montar nuestro stand ahí porque ahí sí lo gestionamos nosotros y a veces es comprar en Amazon para que llegue a la bodega, o a veces sí se manda desde México. Pues en Europa es un poquito impensable para nosotros gestionarnos así, porque las convenciones tienen su proveedor de, de mobiliario y de toda la parte logística. ¿no? Y si tú rentas mobiliarios con ellos, es carísimo. Entonces, a, al punto de que por eso a veces sale mejor comprarlo eh, localmente o con Amazon que rentarlo. ¿no? De ahí también. Eh, los, eh, en cuanto tiempo de anticipación, te diría que es prácticamente un año, son unos meses eh, menos, pero te empiezan a mandar el correo para informarte del espacio, para para pagar ¿no? tu espacio de exhibición y después eh, opciones para Mercadotecnia, que por cierto, si un día van eh, quien nos esté escuchando súper recomendación a ese... Eh, bajar la aplicación porque está muy útil, sobre todo para navegar y llegar de un espacio a otro. Tú puedes poner, incluso sin tener señal, porque se descargan a, a nivel datos y cuando okay. tiene señal se actualiza. ¿no? Pero tú puedes poner: Quiero llegar a, al Stand de Storm Mayor Games y te pregunta la aplicación: Ok, ¿en cuál estás? Ah, en el de Testable Games. Entonces te va trazando cómo llegar. Y, Órale, y el Google esos, Maps ahí de, de ese, ¿no? Eso pues está chingón. ¿eh? Sí, no, no es tanto en tiempo real, es más como de pasito a pasito y le vas dando la flechita, ¿no? Entonces te dice, avanza derecho, gira a la derecha. Eh, pero. Pero es que es enorme, de verdad. Siete salones y muchísima gente. Eh, a, a, para mí también fue. Me sentí muy orgulloso de que programé mis reuniones con espacio de diferencia porque tienes que considerar que hay mucha gente y llegar de un lugar a otro te va a tomar 15 minutos, ¿no? Entonces, afortunadamente no llegué tarde a las reuniones, eso estuvo padre para mí, pero eso es más a nivel como editorial, ¿no? Órale, yo nunca me hubiera imaginado el, el tener que pedir por Amazon el mobiliario para que te llegue ahí, digo. Como que, como que yo siempre asumía que todo el mundo lo transportaba, pero ya mencionando las cosas, pues sí, le veo lógica. Entonces, te llega ahí, lo desempacas y, y después, ¿qué haces con ese mobiliario? ¿Lo revendes? ¿Se lo regalas a alguien? ¿Qué, ¿Qué haces con ese mobiliario que ya compraste en Amazon, Will? Nomás me dio curiosidad. Bueno, eso, eso en el caso de, de Jenkor ¿no? En el caso de Essen, yo Ajá. creo que la gran mayoría de los que, van, que son mucho más grandes, pues sí tienen oficinas en, en Europa y entonces. O, o si sí pueden pagar esos costos altos de re renta, o, o pues bueno, tienen la posibilidad de desplazarlo en su. rentando un camión y moviéndolo de vuelta a su bodega, que es como trabajan nuestros distribuidores alemán y español. Eh, pero para Jenko, por ejemplo, que sí llegamos a hacer eso con Amazon, la, una opción es que tenemos un conocido latino, Derek Rodríguez de Solo BG, el podcast, uh -huh. que le mando también saludos. Es. Eh, él vive por ahí, entonces, pues, le ahora sí que le, le regalamos la, lo que... Lo <laughs> le mueblaron la casa. <risa> <risa> ah, okay. Y si no, pues, tú lo dejas ahí en el stand y ahora sí que lo que no se use, la empresa logística lo toma y lo, pues lo reusa. A ellos les sirve más, entonces seguramente se lo quedan para, <laughs> para sus rentas o lo que sea, pero... Aplicas la de voy a sacar este mueble a la calle y en cinco minutos desaparece. Muy bien. Ándale, así es. <laughs> Ándale justo, algo así. <laughs> y bueno, yo solo haciendo la comparación con Jencon, eh, Yo disfruto más Gencon, pero este SN estuvo muy divertido. Eh, por ahí jugamos eh, también este, el, el juego de. Eh, el de Cosca, uno de Mafia. Que igual la, era lo que les decía yo. Por ejemplo, la mafia no es un tema así que me emociona, ¿no? Pero ese tiene también implementado las, la temática en las reglas que estaba muy bonito. Muy juegos? emocionado. Sí. De la a ver de, la, de lo que mencionaba la BGG era de que pues iba a estar ahí el Unconscious Mind que todo el mundo ya le tenía muchísimas ganas porque llevaba no sé cuánto de retraso, y, pero es un jueguito un poquito más euro. No sé, no sé si lo llegaste a ver o algo así. Eh, no fui a verlo, eh, pero sí, efectivamente, sí sé que es, es de lo que estaba más caliente. Y el Andrómeda Sege, le pudiste echar un ojito, ya ves que, ah, que bueno, fue la claro, primera sí, vez. Que te <laughs> y ese sí, trae no, dados, de hecho... temático, un montón de minis, entonces sí dije. Ese sí es uno de los que sí, y particularmente me gusta mucho lo que hace. Peter y su equipo en Carbon Alchemy desde Flamecraft empecé a conocer más, ¿no? Pero con Critter Kitchen y ahora Andromeda Edge, eh, pues, pues qué te puedo decir, es producción de primera. La gente también estaba eh, pues amontonándose para ver el gameplay. Tengo entendido que no no llegó a, a suficientes copias o algo así a ese, pero pues ahí tenían muchas mesas para jugar. Oh, y luego eh, que ese jueguito se come la mesa. <laughs> sí, además, eh, mucho espacio de mesa. Que justo estaba del otro lado de Lockido Games me llamó la atención este juego. Ya lo habían anunciado antes, pero lo pude ver y jugar también. Es eh, ay, ¿cómo se llama? Es un juego que es un Dungeon Crawler, o bueno, tienes que escapar del, del calabozo, pero es una libreta y un lápiz. El lápiz eh, en cada una de sus caras tiene un número y entonces se convierte en tu dado. <laughs> entonces tú ruedas okay. el lápiz, te da el número y dependiendo de si te sale par o no, es si avanzas diagonal o ortogonal y esa cantidad de espacios no puedes girar a, a menos que choques con pared. Y pues bueno, en cada hoja de la libreta es un nivel: eh, hay, hay, hay enemigos y, y corazones y puedes subir tu, tu HP y todo. Entonces es un juego muy sencillito, pero me llamó la atención como el concepto de la libreta y el lápiz y cada libreta además es única porque está como generado por un programa que eh, hace aleator aleatorio eh, la generación de las hojas algo okay. nuevo órale eso, ese es un infierno para mí que me gusta eh, en mi Carlos los Roland Bright entonces me, yo normalmente <laughs> en cuatro hojitas me está diciendo que ahora tengo que en mi carta una libreta no no me hagan eso por favor <laughs> sí Oye, oye, ahorita que mencionas ese tipo de, de cosas que cada vez se ven más intentos de, pues de sorprender a la audiencia, como dicen, ¿no? A los jugones. ¿Cómo ves la tecnología, este William? Hablabas ahorita de la, de la aplicación, nada más para moverte en, en, en la feria. Pero cada vez se da más el hecho de usar también la tecnología en muchos muchos temas, ¿no? Eh, ahorita hablabas del diseño. Eh, yo, por ejemplo, so, soy fan de Moonrakers, Moon Moonrakers. Y todo el proceso creativo ¿Sí? estuvo plagado de software, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú? Este, si nos volvimos dependientes, ¿no? Ya de ese tipo de, de herramientas para diseñar juegos. Bueno, en el día a día, en general, ¿no? Creo que la tecnología, eh, yo me la vivo más pegado a la compu, que <laughs> por eso creo que disfruto tanto los juegos. Pero a nivel diseño de juegos, he visto las dos partes, ¿no? Los que de verdad no quieren nada de conexión. Porque ya están como estas aplicaciones que te guían en un juego, ¿no? O te dan más eh, otro tipo de experiencia. Yo en lo particular, este de Lucky Dog Games, aproveché el Destinies, que tengo entendido que también usa mucho eh, pues una experiencia con la aplicación, ¿no? Alguna vez, eh, por azares del destino, terminé con muchas de las expansiones, pero no el juego base. Entonces dije, ahora sí, ah, voy por el juego Ok, <laughs> sí. Eh, sí, 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 por ahí eh, eh, bueno en el stand de Lucky Dog Games, eh, eso también es otra cosa, ¿no? De repente rematan muchos los juegos y eso me deja un sabor como un poquito amargo, ¿no? Porque refuerza el que esta industria es mucho de novedad y pues, el asegurar tenerlo o tenerlo antes. Se paga más y eso no estoy seguro que me haga sentir del todo bien, ¿no? No sé qué tanto lo han visto ustedes. Aquí lo hemos comentado y te lo iba a comentar también. Este entrada ya en la conversación más adelante, pero qué bueno que lo trajiste. Eh, pues ya todo es, es desechable, ¿no? Si no es desechable, eh, eh, el juego en sí, pues la novedad, o sea, simplemente el abrir el foro y activar la conversación de un juego determinado. Ya, como que te da un disfrute en el hobby, ¿cómo? o sea, ni lo he jugado, pero puedo hablar 10 horas de él, ¿no? Nada más esperándolo en el en el mecenazgo o, o, o en la preventa. Y luego, ya cuando llega, pues lo juego una vez o dos y ya estoy esperando el otro. Este, si es así o, o no, Josh. Pues yo, yo creo que sí, para muchas personas, es más el, el hecho de la dopamina de conseguir el juego nuevo. No tanto el, el tener el juego para estarlo jugando, ¿no? Porque es así como la emoción de ah, hago el unboxing, veo los componentes, lo enmico en algunos casos y lo pongo en mi estante. Y una vez que ya está en mi estante, pues a ver cuándo lo juego, pero volteo la atención y ya estoy esperando el siguiente juego, ¿no? Ya está huequito, lo estoy haciendo ahí al lado del, del juego que ni siquiera he podido jugar. Por eso el, el Shelf of Shame de repente. Sí y, y bueno yo soy de la idea que con una partida no puedes hacerte una idea acertada y completa de cómo va un juego, ¿no? Porque tienes que redescubrirlo a un nuevo con todos los jugadores, tienes que ver qué onda con, con las diferentes propuestas que tiene de, pues de llevar tácticas o estrategias, ¿no? Sobre todo juegos un poquito más complejos. Yo me llevé una una sorpresa muy muy agradable, este, con Kiwi Showdown mi querido Will, porque pasó de ah, ser, yo no lo, veía no. como, lo veía como un juguetín, este, muy, 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 si no superficial, pues sí sencillo, ¿no? O sea, está chido, te vas a divertir, vas a ver qué onda, este, y hasta ahí, por ahí tuvimos la oportunidad de, de, de probarlo, ¿te acuerdas? En una, en uno de los eventos de, de Draco, ¿no? Y luego ya después jugándolo no una, dos. Tres veces, ándale en los Dracomix, de Ya después con él aquí en casa, este, nombre, no o sea, de repente se convirtió en, en, en una batalla bien interesante, porque tiene, tiene unas capas ahí de estrategias bien chingonas, o sea, este, va redescubriendo ahí alternativas, cosas, timing sobre todo, de cómo y dónde hacer los diferentes, este, las diferentes habilidades. Entonces está bien chingón. Para, para mí que me gustan los euros. Este, pues sí, tiene ahí una capita bien carnosa, eh. Felicidades. Y, y lo comento porque, vuelvo al comentario, ¿no? A veces tienes que darle varias partidas a un juego, o, o más bien siempre deberías, por muy sencillo que es el juego, para, para realmente hacerte una idea de, de, de por dónde va la cosa. Y a veces, equivocadamente, pues, empezamos a, o a patear o a lavar demasiado un juego, nada más por primeras impresiones. Y este, y eso es por la prisa. Estoy de acuerdo contigo, Will. ¿Tú cómo ves? Es bueno, primero que nada, gracias por las palabras aquí, Wichan. Eh, siempre es bonito escucharlo. Pues, que deja ah, que te es... voy a interrumpir tantito, Will. Este, deja que, el, que Mario te diga la historia completa. Él lo jugó no lo compró se lo tuvo que ganar en un Draco Mixer para que dijera ay sí me gustó y ya fue y compró las expansiones eh pero lo okay, que que no no te apantalle, lo luego luego ah, tuviste tuvieron que regalárselo así fue así fue no y muchas gracias digo tuvimos la fortuna que en la Rola Games y en, precisamente en el Dracomix nos nos, este, nos regalaron o nos ganamos en la rifa no así que mucho pero, pero de todos, de todos era el que más me había llenado el ojo. Ya te digo, desplegándolo en mesa, dije, no, pues sí, trae este con qué. Este, pero digo, y, y qué bueno que lo comentas, Josh, ese es un ejemplo. A veces, este, como que no nos llama algo y dice, siguiente, siguiente, es como escrolear, ¿no? O sea, la oferta que hay en tiendas, la oferta que hay en editoriales, novedades que hay en BGG, en toda la infinidad de canales que hay, es como scrollear, o sea, tú te metes a los dos días y ya hay otra cosa, y luego otra cosa, y otra cosa, de puta. O sea, no te da el ritmo para disfrutar realmente un juego, ¿no? Y sí, sí soy culpable, pero lo estoy aceptando. <laughs> no, qué bueno que sirvió el regalo para que conocieras el juego, <laughs> pero sí, efectivamente es la gran oferta que hay pues es triste porque hay muchas joyas de juegos y muchas veces las novedades que salen no son eh, pues lo que se esperaba pero le gana el concepto de ser novedad y el hype y la calentura contra el diseño en sí del, del juego yo Entonces, creo que has usado que salen... un término adecuado y, y lo voy a adoptar si tú me lo permites es, es pura calentura. Claro. Estoy de acuerdo contigo, sí. De, de hecho, en nuestro lado hemos buscado maneras de evitarlo porque sabemos que en Kickstarter existe ese concepto del FOMO, ¿no? el fear of missing out, de tener eh, una oferta y después... Pero también empezamos a entender por qué se hace. Eh, nosotros lo intentamos evitar, ya no hacemos early birds de las primeras 24 horas o, o cosas así. Pero... Por otro lado, vemos que las tiendas inevitablemente le van a bajar el precio, ¿no? Entonces, no ofrecemos una libertad de primeras 24 horas, pero sí ofrecemos una promo que solo está disponible en Kickstarter o preorden o, o convención directamente con nosotros, ¿no? Porque, porque el precio se va a terminar canibalizando entre tiendas, entre Amazon, y entonces, ¿cuál es el incentivo entonces de, de apoyar que un proyecto se cree directamente, ¿no? El dar un extra o el hacer una edición de lujo. Y justo esos juegos como Kiwi Showdown, Dorian Dinos hoy en día y con este Essen, vimos que están demasiado deluxificados para, para algunos mercados como Europa, ¿no? Donde Kiwi Chowdown sin miniaturas y quizás sin ciertas cartas de poderes y una versión más como pues, bajada en chochos. <laughs> Ese es un ¿verdad? que se consumiría en Europa, ¿no? Entonces son como aprendizajes interesantes de que cada mercado funciona distinto. Y lo mismo China, ¿no? Como no, no se paga ahí envíos y, y eh, pues bueno, los precios que se manejan son distintos. Entonces en ese conoces a gente de todo el mundo, editoriales de todo el mundo, y algunas están interesadas en, en llevar sus juegos a, a otras partes o en importar, el, o sea, muchas de las reuniones que tuve son de, de gente que quería llevar dos Red Dinos o Paripanda Pirates, a traducirlo a su idioma y distribuirlo ahí, ¿no? Como se le llama localizarlo. Entonces, pero te explican, es que el mercado aquí es distinto, ¿no? O sea, aquí necesito algo que tenga tal y tal. Entonces, pues hay una razón de ser de de todo lo estamos entendiendo, pero pues es como cuidar el balance también, ¿no? De no caer tampoco en calentar por calentar y, 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 y solo sacar juegos mal diseñados, pues como que eso no. <laughs> Oye, y cuál es la. o al menos cómo ha estado ahorita, ya que estás produciendo más juegos, cómo ha estado la vida de. No de anaquel, sino de. de Warehouse, de. Ahora sí, de que, de almacén de los juegos. O sea, por ejemplo, ya ves que hay, hay algunas editoriales que sacan el juego y se vende y no lo vuelven a sacar, o cada cierto tiempo están sacando un tiraje. Ahorita, ¿cómo está la, por ejemplo, la vida de, de un War for Chicken Island o de un Dodos Riding Dinos, el primero, y, y cómo está esa vida en almacén? ¿O ya se encargan los distribuidores de, de estarlo produciendo? ¿Cómo es esa parte? Le diste al clavo a lo que nos estamos ahorita replanteando, justamente entre esta transición de Draco Studios con Detestable Games. La, el tiempo de vida de un juego. Nosotros, cuando iniciamos todo esto, eh, por lo que se veía, el tiempo de vida era de 5 años aproximadamente de un juego, si no pasaba a ser un Evergreen, que, le, que se le llama, ¿no? Mm -hmm. Un juego como, bueno, máximo. Sí, que siempre se esté vendiendo, tanto, ¿no? Wingspan, para... ¿no? Justo. Eh, Ahorita vemos que el tiempo de vida es mucho menos si no logró pegar y, 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 y ser bestseller o evergreen, ¿no? Entonces, particularmente en nuestro caso, estamos diciendo, bueno, a lo mejor es hora de, de guardar lo que es War for Chicken Island, Kiwi Chowdown y la versión con miniaturas de dos Riding Dinos. Entonces, recientemente en Draco Studios se publicó un anuncio eh, hace unas semanas, de que en Estados Unidos se va a dejar de imprimir el juego, eh, se van a agotar existencias y, y pues no estimamos reimprimirlo. Eh, en otros mercados, a lo mejor, en, no sé, República Checa, pues a lo mejor hablan de una localización y quizás sea solo un tiraje y eso fue, ¿no? Porque es novedad en República Checa. Eh, a nivel México se ve factible que eso va a suceder donde dos rain dinos se ha convertido en un favorito de muchas familias y regroup entonces dos rain dinos recién lanzamos un juego enfocado más hacia hacia el jugón un poco más casual no el que apenas está descubriendo los juegos de mesa quizá entonces es la versión que no tiene miniaturas es esta que sacamos de caja más chica y dinosaurios como más juveniles misma experiencia pero sin la caja grande miniaturas. Y entonces esta versión de que se conoce, pues va seguramente también dejar de estar en circulación. Y lo mismo, junto con el War for Chicken Island ya se agotó en, Espa, en español. Y Kiwi Chadon está también próximo a agotarse. De hecho, también los dos Rain Dinos que los distribuye Dico también están próximos a, a agotarse. Entonces, nos tenemos que replantear justo el... Cómo hacer eh, este tipo de estrategias, como con Party Panda Pirates, por ejemplo, que viene, ya va a llegar, va a llegar muy puntual. Eh, y lanzamos de inicio una versión de lujo y una versión pensada más hacia retail, tienda, de distribución. Esa es la que vamos a estar empujando, pero las versiones como de lujo son de un año de vida y listo. ¿no? Sí, también porque me imagino el, la parte de. De la logística, eh, no es lo mismo guardar una cajita chiquita de tamaño King Domino a una caja Ticket to Ride con el doble de grosor. Entonces, yo lo que iba a comentar acerca de, de la vida de los juegos, eh, a mí me ha tocado desde hace unos, pues desde que empezamos en esto, que es poco más de cuatro años, eh, que ahora me estoy encontrando eh, eh, a lo largo del camino muchas big box eh, que ya te incluyen todo el contenido o algunas reediciones. Con, con diferentes temas. Eh, podría dar muchísimos ejemplos, pero juegos que, que parecía que incluso por agotamiento no ibas a llegar a conseguir, de repente los consigues por esas vías, ¿no? Entonces ha sido una manera en la cual lo, los han vuelto a la vida acá, muchos de los juegos. Y, y un comentario que yo tenía en ese sentido que, que precisamente otra de las cosas que caracterizan a los juegos de mesa modernos es que son diferentes, o sea, nosotros crecimos con Monopolis que se acababan, o sea, que se desbarataban y que se perdían y que, y que o sea, literalmente las pinches cajas eran destruidas, ¿no? Los Risk, los, los Scrabbles y todo esto. Ahora creo que ya no pasa, o sea, eh, la cultura de los juegos de mesa es, eh, tiene una muy buena parte de coleccionismo. Y creo que en una, un gran porcentaje, eh, los que jugamos y tenemos juegos, también los cuidamos y nos preocupamos por ellos. Entonces, creo que ya no hay una recompra del mismo juego como pudo haber sido antes, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? Eh, me, me, me suena justo, aparte de lo que hemos platicado de este lado, donde vemos que hay una razón de ser de, de que algunos juegos sí sacrifican, justo, con cosas como. El grosor de la caja o de las cartas, o obviamente sin hablar de los que son de supermercado, por así llamarlos. Claro, <laughs> eh, pero sí veo el, el, el que muchas veces no solo se piensa en el nicho, porque al final, aunque esté creciendo, no deja de ser un nicho, y conforme crezca más, creo que se va a, a moldear justo más similar a Europa, ¿no? Donde. Ok, sí, estoy acostumbrado a que mi juego, aunque sea, venga en una caja de cartón duro, pero la relación del precio con el tamaño de caja, con el, la jugabilidad, el tiempo de juego, es muy importante para mi decisión de compra. Y, y al menos hoy por hoy en México y Estados Unidos creo que va más por el hecho de, de si está caliente o no, ¿no? Sí. Creo. Es correcto. No, estoy de acuerdo contigo. Entonces está cambiando, la industria está creciendo, pero creo que no va a dejar de ser. Porque además, bueno, hay, estos ya son otros temas, pero hay inflación en muchos países y esto es un. No es de canasta básica, los juegos de mesa, entonces, eh, pues tampoco es sostenible tanta oferta con tanta sobreproducción y costo altísimo. Bueno, no lo sé. <laughs> Espero equivocarme. Yo, yo aquí he manejado incluso en otros programas el. El precio, ah, por, sí, el tomate precio tomate por kilo, sí, o sea, de verdad, o sea, hay, hay juegos que tienen aire, cabrón, hazle como quieras. Entonces es muy padre sacar el plástico, sacar el billete y que me lo den y que digan, ay, güey, pues, ¿qué compré, cabrón? No pesa, ¿no? O sea, vamos a ver qué trae adentro. Y sí, o sea, pues, compramos y esperamos a cambio, este, pues, que valga la pena en cuanto a lo que se... Es el valor percibido, ¿no? Y luego, ya la experiencia del juego, que, te, que puede ser. Hay juegos que son muy buenos y no te van a gustar. Eso va a pasar siempre. Y hay juegos que están medio pinches y te la vas a pasar de lujo por la, por la ocasión, por el momento, por muchas circunstancias. Entonces, nada está asegurado. Y este, la verdad que, que arriesgar la lana en el caso de las editoriales pues está, está cañón, ¿no? Sí, sí, cada vez vemos que el riesgo es un factor. Más importante en las negociaciones, eh, cuando antes eh, justo era más como el precio, la, la fachada, la pinta que tenía. <laughs> eh, uh -huh. Pero, eh, pues justo me, me recordaste que en ese dentro de, de repente tenía mis breaks y me iba ahí al, al stand, y llegaron muchos patrocinadores de, a agradecer como. Pues por los juegos, ¿no? Eso sentí muy bien, eh, que les gustan mucho, sobre todo que se siente como una línea de juegos todos los de Creature Kingdoms que le llamamos, que es uh -huh. de War for Chicken Island, todos los Dragon Dinos, y entonces teníamos ahí en exhibición las muestras de fábrica de Party Panda Pirates, y por espacio de maleta no llevé la versión de lujo, llevé la versión de de estándar, que la caja uh -huh. es más chica, se de cuenta como del tamaño de la caja de King Domino, pero un poco más sí. eh, profunda, ¿no? Entonces okay. llegaron, creo que de Holanda, eh, unas personas, una pareja, solo hablaba inglés eh, una, una de ellas, y entonces pues, me hacía las preguntas de lo que el otro hablaba en francés, ¿no? Y al final, después de que vieron el Party Panda Pirates y abrieron la caja, y todo en esa caja cabe súper bien, no queda nada de espacio para el aire, ¿no? Y justamente lo que me dijo el francés, que, que me tradujo su compañera, es gracias por hacer un juego que no tiene aire adentro de la caja y no sé, se me quedó como muy, muy grabado. Eh, y, y hasta pensé, ¿no? Porque luego yo soy muy fan de micar eh, los juegos que quiero que duren y de que quepan en la caja el, las cartas enmicadas, ¿no? De hecho, por ahí me pesa mucho que en el Dododash, eh, por un error de comunicación con la fábrica, no se logró al nivel que en Dodo Riding Dinos original sí se logró, que cabe todo perfecto en cado, las promos caben adentro de la caja y... luego ah, te voy a mandar foto de cómo tengo todo ahí acomodado güey. tú eres de los que también sufren con eh. eso sí, que tengo el Dodo Dash y el Dodo Riding Dinos este, y en cado con promos entonces ahí hice alguna que otra cosilla mezcolanza, pero no, no se puede juntar en una sola caja oh, están muteados los dos me tienes que enseñar cómo lo tienes porque sí me da eh, curiosidad no se puede combinar todo en una sola caja de hecho es algo que sabíamos que queremos hacer una tercera y última versión de lujo de, de este DOS Rain Dinos, pero no sabemos si va a suceder o no y en ese es donde íbamos a sacar una caja que pudiera ser la solución de almacenamiento, pero lo que sí cabía es en, el, en la versión original, de que cabían las cartas en micadas, con las promos que salieron en ese en año 2020 y en Dash, pues justo tenía que haber cabido las promos de 2022 con las cartas enmicadas, pero por ese error de comunicación con la fábrica no se pudo y me pesa muchísimo, ¿no? Pero a lo que iba con esto de Pirate Panda Pirates es que ese pensar de micar las cartas, muchas personas a veces hasta luego me preguntan, ¿y qué es esto, no? O sea, las micas, de que les llama la atención. Y es eso, hay, hay unas un segmento importante de los jugadores y del mercado, sobre todo en otros países, donde el juego de mesa no es tanto de nicho y entonces, pues no necesitas hablar de enmicar cartas o miniaturas. Bueno, enmicar no, no, cajas ya es otro extremo. ¿no? <laughs> no, no, sí, sí, sí. <laughs> bueno, hay quien no, quienes no le quitan el celofán, ¿no? Y... Ándale, ándale. Entonces sí eso es un extremo que existe. ¿eh? Sí, este, yo lo único que te puedo decir como consumidor, Will, es que agradezco que, que todo quepa en una sola caja. Y, y si me vas a dar una caja sin aire, muy chido, pero si vas a sacar una expansión, me voy a enojar en algún momento, porque si no, cabe en la cajita. Entonces, tip. Para que no cometan los, los errores que otras personas hacen, este, si sacan una expansión para el juego donde no hay, hay, donde no cabe ni el aire, la caja de la expansión que sea grandecita y que se pueda trasladar todo a esa nueva caja y ya, nadie se va a quejar Ándale, sí. o también que, que en la expansión valga la pena, ¿no? O sea, porque, pues, si estás diciendo que vas a tener espacio en la caja de la expansión, pues imagínate cómo viene. De por sí que siempre son más chicas, ¿no? Entonces, híjole. Y hace rato, Will, decías. Este que tú en Mica los juegos que quieres que, que quieres que dure, ¿no? Automáticamente mi mente dijo, sí, estoy de acuerdo, todos, porque pues en mi caso quisiera que duraran todos, ¿no? Y creo que así habemos muchos, cabrón. Yo, yo así pensaba, pero después dije, no, son muchas micas. <laughs> sí, son un chingo. Salen dos veces a mesa, o, o a veces no salen en todo un año. Y dices, bueno, eso ya a lo mejor sobrevive sin micas, ¿no? <laughs> Pero pues es un seguro, cabrón, o sea, como sea, tu póliza bien lo vale. ¿Quién nada te dice que un año después que salga algo va a pasar? Entonces, no sí. que esté en mi cadito. Sí, 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 que bueno, haciendo réplica a lo que comentas, Josh, justo cómo te sentirías al respecto con Parry Panda Pirates, lanzamos la versión de caja grande con espacio suficiente para la expansión, eh, y sacamos expansiones en la campaña y todavía es suficiente porque sabemos que puede haber más expansiones de Party Panda Pirates. De hecho, por ahí, spoilers, si sí se está trabajando algo para ahorita que ya llegue a, a los Backers. Y, y pues bueno, de origen es eso, ¿no? Es una versión de lujo, pero si estás enterado de la de lujo es porque estás, eh, bueno, tú eres parte del nicho que conoce Kickstarter y que va a convenciones contra la versión retail que a lo mejor. Eh, pues sí, estaría disponible después del Kickstarter y no forzosamente sabes de lo demás. Sí, sí, pero a lo que voy es que si de repente ya tengo mi cajita chiquita donde no cabe nada de aire y me anuncias aquí viene una expansión lo que pasa es que muchas de esas cajas se agradecen por el hecho de que pues ya estamos peleados con el espacio, ¿no? O sea, ya, ya estamos pensando mejor en una expansión de casa en vez de, de dejar de comprar juegos, ¿no? Entonces, si yo tomo tu juego y para mí es una ventaja el que venga en caja chiquita y luego me sacas una expansión que no cabe en esa caja. Pues esto, estás perdiendo toda la ventaja de, de que sea una caja chiquita, ¿no? Porque ahora me estás ocupando el doble del espacio. Entonces, en cambio, si me pones una caja un poquito más grande de la expansión, pero donde cabe todo el juego base, pues si sí estoy sacrificando un poquito de espacio, pero ya estoy metiéndolo todo en una sola cajita, y, y no sé, mi cabeza dice que eso es menos espacio, y si no, este, vengan y contradíganme en mi colección, por favor. Sí, no. <laughs> no, sí, ya es veo, sí. difícil. Es bien difícil convulgar todas las, las necesidades que tenemos como jugadores. Somos bien raros, ¿no? Algunos estamos enfermos por espacio. No, y, y me imagino, Oye. Will, que ha de ser un dolor de cabeza el tener que decidir qué sí hacer qué no. O sea, desde la entrada de... ¿Sabes qué? Nuestro inserto sí va a tener espacio para las cartas en micadas. Pero la gente que no en mica se queja de que... Ah, es que ahora hay mucho espacio vacío ahí. Y si lo haces al revés, la gente que sí en mica va a decir... Es que no caben las cartas en micadas. Entonces... Sí, son decisiones que, que no quiero este, saber cuánto <laughs> sufres tomándolas. Y de hecho es parte de lo que hemos cambiado. Yo antes decía que sí a todo, bueno, a todo lo que tuviera que ver con, con esto de los juegos. Y ahora ya no tanto, porque a veces vemos que eh, a lo mejor hay backers, patrocinadores que vociferan mucho su opinión, pero que no representan a una mayoría. Entonces intentamos eh, pues hacer más. Eh, eh, preguntar más a la comunidad cercana, ¿no? De si es algo que funcionaría o no. Y pues ya no decimos que sí a todo. Justo el decir que sí a todo es lo que nos ha llevado a, a las mayores complicaciones que luego tenemos en el Kickstarter. Y en cambio, a veces decir que no deja el proceso más limpio. Se siente feo para nosotros también, pero pues es mejor a la larga. Exactamente. Acuérdate que nos han enseñado que... Todas las opiniones son respetables, pero pues no es así, cabrón. O sea, la verdad, evítate de broncas. <laughs> la vida es, es, es más, este, más neuronada a nivel de, de toma de decisiones, este. Pues por deseo, por, por, por ímpetu y por el bien de todos. Este, y ya, o sea, luego te pasas a la segunda línea y a la otra capa. Y si tomas las consideraciones eh, en un espectro amplificado, puta. Sufres. Entonces, nada. Total, si no hay espacio, yo los insertos le he contado a Josh que le meto hasta calor, que van a pasar los más grandes. Los de todo acá, acá el señor es este hijo de harta, que este, si tiene la paciencia y el talento para hacer esas cosas, yo no, yo lo tiro a la basura. Sí, eso está respetable, ¿eh? Lo, lo de claro, crecer Dios. el inserto con calor. Wow. Sí, pues Digo, también es terapia, ¿no? Aquí lo he dicho muchas veces. Si tengo un poquito de habilidad por ahí, pues también de, le hago sí. sus cajitas y le hago sus adecuaciones. Y este, porque sí, pues los juegos no son para... O sea, son para jugar, sí. Pero pues está bien que lo abras y que todo esté, todo esté en buen estado, ¿no? Y que no ande bailando por ahí. Sí, justamente hablando de terapia, eso es algo que descubrí. La, la pintura de las miniaturas, no, yo no pinto. Pero en la pandemia me obligué a pintar y lo andale, disfruté andale. mucho. Ahorita no tengo el tiempo, no me lo hago para, para pintar, pero lo disfruté muchísimo y entendí por qué a la gente le, le gusta y por qué no solo estás comprando un juego, estás comprando también esa parte del hobby para pintar. Y, y ahora creo que me voy a enfrentar a otra etapa donde con, con mis sobrinas y, y, y mis hijos, pues conforme están creciendo, veo que los juegos. No forzosamente se van a jugar con las reglas que se pretende jugar, ¿no? Entonces de repente saben de, de eso y, digo, ok, vamos a, a hacer más juego, pero no de, del juego de mesa. Y entonces, pues sí, como la multifuncionalidad es interesante. Sí, y ahorita me acordé que dijiste, cuando mencionaste lo de pintar las minis, o sea, la verdad es que a mí sí me sorprendió cuando hubo un. Suficiente público como para que ustedes dijeran: ¿Sabes qué? Aquí viene la, la edición nueva de los tokens de, de que lanzamos en Todos Riding Dinos, pero ahora de FOMI para que no maltraten a sus miniaturas que están pintadas. Ajá. A mí en la vida me hubiera pasado por la cabeza que eso era un problema, pero pues me sentí como los que me imagino se sienten con, que no en Mikan, ¿no? Ajá, es de las cosas que te comento que antes decíamos que sí a todo. Y curiosamente, ese sí fue un sí que a la gente le ha gustado muchísimo. O sea, en lo personal, yo prefiero jugar con la ficha de madera y que se vea bien, bien que le pegas al, a la mini, aunque le despinte un poco. Pero Y sobre todo en particular, porque las <laughs> mini también despintadas se ven bien, en mi opinión, las de dos Ryan Dinos que son de colores, ¿no? Pero, pero muchísima gente, y tuvimos que reimprimir ese, ese artículo y otra vez ya se agotó. Y nos lo están pidiendo, pero no sabemos si hay demanda suficiente para justificar otra reimpresión, pero esa es de las cosas que, muy interesante, las tokens de FOMI. Mira ya, este, la próxima pues les hace su token realista, ¿no? y El pedazo de árbol, una pluma, <risa> la, <risa> la cáscara de plátano, yo creo que te sale más barato. <laughs> Estaría chistoso, sí. O aunque sea como los de Everdell. Ese es un juego que juego mucho, Everdell, y la versión de lujo. Lo, justo los Squishy. Como... Sí, las, las frutitas, ¿no? De silicón y toda la variedad de producciones. Es un tema que me encanta. La, el echar imaginación a cómo transformar un juego a un producto que, que tenga componentes únicos. ¿Cuál, ¿Cuál está... es el...? vale el... Perdón, eso está bien chido. Lo, lo de las... Este, los componentes ahora sí que muy personalizados, son muy, muy, muy figura, ¿no? Este, cada vez se ve más y cada vez ves ves figuras o, o representaciones artísticas bien chingonas. O sea, el, el coffee rush, ese me gustó por, por lo que trae. Ahora la expansión también trae no sé qué madres de pastelitos, ¿no? O algo así. Este, entonces cada vez se ven los componentes más eh, con posibilidades de hacerse. Y yo imagino que es algo que tú conoces, Will, de lo que es la maquila y la manufactura de esos componentes, pues ellos sí te dicen que sí a todo, ¿no? Pueden hacer cualquier cosa que se te ocurra para los juegos, ¿no? Es, es un tema que a veces puede ser un problema. En China la gran mayoría de las fábricas te dicen que sí a todo y ya después ven cómo ah, dale, le sí. y en cambio cuando produces en Alemania o en otros países es, tu juego tiene que a, adecuarse a nuestras capacidades de producción. Pero yo creo que está padre demandar más de, de los juegos. Esa es una frase que tiene. Eh, Matthew, no recuerda el apellido, pero bueno, el eh, bueno, demandar más de los juegos. Por ejemplo, hay este juego de, de mesa que se llama Necromols que usa. Ah, plástico. ya, sí, sí, sí. O sea, okay. está como muy fuera de la caja ese pensamiento, ¿no? O, o sí, pensar en componentes singulares. Y vas a... Ahora sí, ahí va mi pregunta, Will. ¿Cuál es tu.? Tu componente favorito de los juegos de Draco? Es ah, hoy por hoy la tortuga de Party Panda Pirates es una ah, cosa muy sencilla el... pero sí, el poder deslizar el mipo por ahí, no solo a mí me causa mucha satisfacción, también a, a, a mi bebé desde que tenía año y pocos meses, eh, obviamente siempre con supervisión por piezas chiquitas pero le encantaba ver el meeple en la tortuga y que se deslizara y creo que eso influyó para sí, sí. que me gustara, pero en general, esa producción nos eh, esforzamos porque fuera más única, y también creamos una tontería que se le ocurrió al Pepe que una tontería brillante, <laughs> que el, la ficha de primer jugador en el juego normal es un token del sombrero de pirata. En la versión de lujo y el addon es un sombrero de verdad de pirata, con un cangrejito ahí arriba de peluche. Entonces es divertidísimo ver a la gente con el sombrero de pirata para marcar quién es el jugador inicial y quién toma las, las decisiones en caso de, 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 de empate, de discordia. Eso también fue algo muy interesante porque pues, lo que le tienes que incluir a a esos componentes de lavado en seco, no se lave, ese tipo de etiquetas que son. Sí, cuando, cuando tú dijiste voy a diseñar este, voy a producir juegos de mesa, nunca te imaginaste tener que estar viendo cómo hacer un sombrero. No, 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 y la verdad es que quedó bien sí, padre. Por supuesto. Peluches, y bueno, esa versión también tiene eh, monedas de metal y otras cosas que no habíamos hecho. Están pero... bien bonitas esas monedas de metal. Si en algún momento las vendes por separado, apártame una. Seguramente habrá en piezas de repuesto, entonces sí, con gusto. <laughs> Bien, entonces. Oye, este, ahora sí vamos a hablar de las novedades de lo que se viene. Eh, ahorita, pues, ya se viene Party Panda Pirates. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Hay algún otro lanzamiento? Algo que vaya a estar disponible en tiendas que tengamos que checar. Eh, y no sé qué tantos spoilers nos puedas dar. De qué, qué campañas se vienen, qué, qué, hay que estar esperando, algún jueguito por ahí, alguna exclusiva, algo, algo sin que te comprometas ahí. No, o claro. si te quieres comprometer, no importa, el que, el que sufre eres tú. Sí, 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 hay, hay muchas cosas que se pueden avisar. Bueno, viene y Panda Pirates ya en el barco, entonces eh, vamos a entregar primero a Backers, pero después es el lanzamiento en tiendas. Eh, estimamos que se va a agotar rápido, entonces estamos ya empezando a trabajar en la expansión. Ahorita no tenemos nada palabrado como lo que platiqué de una reimpresión en camino. Entonces, si sale el Kickstarter, es por la expansión y la reimpresión, pues es, es, eh, pues no, es no estará disponible hasta que vuelva a llegar de ese Kickstarter. ¿no? De ahí en fuera, Polaris les comentaba, la siguiente colaboración con Fractal. Vienen dos semanas en Kickstarter, otro diseño de Simón Luchani. Eh, le encantó a Rado, dice que es su diseño de eh, favorito de este año de Simón Luchani, que ha, eh, ha sido muy prolífico cada vez más. Y, y bueno, yo creo lo podemos, ya creo lo jugamos lo polares, ya vimos a, a Gabo y este, estuvo en una en una demo. Este y no, no está increíble el juego. Ah, qué bueno, y lo les gustó. Y tiene sí. por ahí el componente de que la caja brilla en la oscuridad. Y yo dije, bueno, ¿por qué no hacemos que al final en el juego apagas la luz? Si estás jugando en, de noche. Y pues ves brillar el tablero. Entonces va a haber unos componentes de lujo que si los cargas con luz, pues bueno, al final verás la constelación en tu tablero brillando en la oscuridad, ¿no? Eh, claro, estamos trabajando en esos componentes. Eh, igual pensando en una experiencia más allá de solo el juego. Eh, viene Polaris, entonces... De ahí en fuera. Bueno, Dos Ryan dos Dinos First race que les comentaba. Eh, es la versión pensada hacia más un mercado menos de nicho, más masivo. Eh, vamos bien a tiempo. Y con eso casi nos despedimos de, de la edición de miniaturas. Eh, tendremos unas últimas copias que tenemos ahí de, en inglés y vamos a adaptar en español para lo último que se pida. Y viene por ahí un proyecto que espero no regarla. <laughs> y si no, ya animó. Sí. Eh, por ahí ya en las redes de Testable se dio a conocer que estamos haciendo algo con Rainer Nietzsche. Con bueno, con Nitzia sí, Games no. eh, Sí, un diseño de él que nos gustó mucho. Si les gustó, regroup, pues más o menos va por, por esa línea, tamaño de caja, un juego portátil que que te da para muchas jugadas, eh, sobre todo con gente eh, que más casual o para abrir mesa en la noche, ¿no? Ese buenísimo. nos tiene emocionados y pues bueno, tiene la temática tan distintiva de, de los animales en situaciones absurdas, entonces ahora vamos a ver patos. <risa> 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 buenísimo. Eh, o sea, mientras tenga plumas es válido. <laughs> Sí, sí, bueno, los pandas no tuvieron plumas, pero bueno, con que estén. <laughs> ah, oye, sí es cierto, sí, sí. sí, sí y finalmente, de lo que puedo dar con, por certeza, porque hay muchos prospectos, pero de lo seguro, el diplomado con, con Pepe de, eh, y con el gobierno de Zapopan de incubarte, Economía Naranja, es, eh, tuvo muy buena respuesta de toda Latinoamérica y España. Nos invitaron a varios a ser mentores y uno de los proyectos que yo mentorí fue Guardería Monstruosa, que por ahí creo que lo probaron en, en el Dracomixer. Uh -huh. eh, es de, de Manuel Garza, que él también ganó el concurso de diseño de Mega XP de, con Kinkakuji. Entonces tiene muy buenas ideas este Manuel. Y es un juego de destreza, de un poquito de... tiene twister de dedos pero es una destreza distinta a la de dos raiding Dinos, donde los, las losetas, los monstruos bebés, si llegan a llorar porque no satisfacen sus necesidades, te los tienes que poner en distintas partes del cuerpo, en el hombro, en el brazo, en los dedos, en la cabeza, para que ahí se queden dormidos. Si se te caen, son puntos negativos. Si terminas el juego con ellos, son puntos positivos extra. Entonces es un juego que ya hemos estado testeando en el circuito de convenciones de este año, incluido en Essen, Está gustando muchísimo. Ya solo estamos afinando unos detalles por esto que les comento de, de los precios de la industria y producción. Pero ahí viene para el próximo año, en algún momento. Es una, una pesadilla bien divertida ese juego, Te la paso todo. ¿no? ¿Eh? <laughs> No, luego te pasa que te pones todo paranoico y ya no te quieres mover y ya ni se te acuerdas tres turnos después que ya se te había caído ese bebé, entonces no tenías por qué dejar el brazo quieto, pero pues ahí sigues. Sí, es un caos <laughs> bien divertido. Pues sí, es eh, no, no sé qué tanto haya cambiado la versión de que ustedes jugaron con la actual, pero por ahí se le siguen haciendo ajustes pequeños para que salga el juego cuando deba salir, lo más redondo posible y al, en, en la presentación más apropiada posible, ¿no? Entonces hemos pensado si va a tener una versión de lujo o no y... y listo, ¿sí? Órale, pues se vienen bastante, bastante <laughs> nutridos, o sea, dices que, que no es mucho, pero pues de todas formas estás hablando de, yo creo que el doble de lo que producen algunas editoriales al año. Eh, bueno, sí, depende, hay, hay de todos, eh, de todo, ¿no? <laughs> hay editoriales que están sacando... Cada mes algo, ¿no? Entonces, si bien no forzosamente es la tirada, pues la idea es se seguir, a, sobre todo ahorita ya el propósito es más de Latinoamérica para el mundo, entonces es eh, apoyar más el diseño de juegos latino, eh, no sólo para dentro, sino también hacia afuera. Y eso en gran medida es gracias a lo que se logra con el diplomado de Testable Games, que ya pronto va a abrir. Convocatorias, entonces vale la pena quienes estén interesados en diseñar, pues que estén al tanto de las redes sociales de Testable Games. Y pues en una de esas, el juego se incuba o te da las bases para mejor diseño. Y eso siempre sería mi recomendación, ¿no? Si quieres ser diseñador, enfócate en diseñar. Y por ahí los pasos de Rafa Escalante son muy buenos, ¿no? El cómo va a tocar puertas para vender el diseño a otras editoriales. Y con eso. Puedes seguir diseñando, ¿no? Porque si le entras como yo a la parte de publicar y editorial, ya no te da la vida para diseñar. <laughs> Oye, ¿y tú si sí has querido diseñar algún juego o de plano ese, ese barco ya zarpó para ti? Y tú dijiste, esto es lo mío. Ya zarpó, sí lo empecé a hacer, así fue como inició todo, todo esto desde los tiempos Cedar Tower, pero disfruto más el tema de, de traer una idea a un producto y cómo mejorar eh, esa parte de producción. Que, que la parte de diseñar y al contrario me gusta más ver un diseño y tratar de identificar qué funciona, qué no con la perspectiva editorial y, y darle esa retroalimentación al diseñador y que el diseñador la, la digiera con su entendimiento y lo integre. Ese proceso también es muy divertido. Oye, ¿y tú cómo como ya clavadísimo en todo este proceso de, de producción de juegos, has podido ir a Estados Unidos, Europa, las dos grandes expos, pues ahora sí que de, de nuestro hobby. ¿Tú cómo ves eh, el hobby en México? ¿Cómo crees que vaya a evolucionar? Digo, yo sé que, que te estoy pidiendo que predigas el futuro, pero ¿cómo, ¿cómo ves todo? ¿Hacia dónde se encamina? ¿Qué crees que debería cambiar? ¿Qué crees que de, se está haciendo bien y debe de continuar? Así como, ¿cuál es tu insight ahí por lo que has podido ver, experimentar y vivir? Pues sí, veo que estamos eh, más atrás en la parte de industria. En, hay distintas medidas, desde nivel editoriales hasta nivel ferias y convenciones. Eh, por ejemplo, en esa última nos llevan décadas ¿no? de ventaja. Y, pero creo que México sigue creciendo. Estuvo estancado unos años y. Veo más comunidad con el surgimiento de más borgen cafés y tiendas que integran ludotecas. Vamos por buen camino para que se dé más a conocer. Creo que la unión va a ser la, la fuerza. Ahora sí que se escucha trillado, pero también es trillado la mentalidad del cangrejo. Ese es el mayor enemigo que podemos tener, ¿no? Eh, hay mucho, mucho talento y muchas ideas en México. Hay que... Eh, juntarnos con quienes saben más y pues ya empieza a figurar, ¿no? Para nosotros nos ha tocado mucho el picar piedra o ser punta de lanza en algunas cosas, sobre todo en todo lo que es relacionado a Kickstarter. Hoy en la mañana justo tuve otra entrevista y nos decían, eres la primera editorial mexicana que, que entrevistamos, ¿no? Y le digo, bueno, pues <laughs> agárrate porque te puedo recomendar otras. Eh, creación de contenido lo que ustedes están haciendo cada vez también se profesionaliza más y, y es bueno que haya más no que se informen de distintos medios eh, creo que el tema es lo que digo con que en otras eh, países cada quien encuentra su lugar y eres distribuidor o editorial o diseñador o artista o traductor broker siempre como que hay algo no eh, creador de contenido pero en México y en Latinoamérica, como no hay casi opciones, intentamos hacer todo. En la medida en la que empecemos a hacer más colaboraciones, de ok, yo estoy en, en este cajón, pero trabajo con, con otras personas, va a crecer. Y es algo que veo que ya está sucediendo no solo en Draco y, y detestable, y Dirt Tower, que fuimos de los primeros en firmar también eh, diseños para que no sea autopublicación, sino que ya otras editoriales como. Eh, Chipotle, pero sí, creo que sí, Chipotle, pero Lighthouse Games, eh, pues empiezan a firmar diseños de terceros para ellos publicarlos, entonces esa dinámica es el camino a seguir, yo diría, para imitar más cómo se ve la industria en otros lugares, que es finalmente cómo ha crecido y, y sí, sí. Es... Tú Mario, cómo, cómo ves todo. Bien, pues mira, este, hay, hay figuras. Como en todos los ámbitos, William ha sido siempre una, una persona que, que se abre de capa para, para que con su honestidad y la transparencia que tienen, este, interpretemos y demos a conocer pues, todas esas, esas intenciones que hay de, de transferir los ratos agradables a las, a las familias, ¿no? a los jugadores. Y el poder tenerte aquí, William, pues, ha, sido, ha sido muy chido. Qué bueno que has... Has terminado ahorita el, el comentario, cerrando precisamente el, el ciclo de, de ganar, ganar, ¿no? Y de, de que nos hacemos fuertes entre todos. Eh, creo que se ha hecho bien, creo que ha habido un cambio, yo también percibo de unos años para acá, que esa es la intención final, o sea, que cada quien vaya ensamblando en, en lo que hace mejor, ¿no? Y hemos visto, pues, mucho, mejo, mucho mejores creadores de contenido, este. Esfuerzos reales por, por transmitir el, el hobby, en trabajar, en traer juegos de mesa, en crear juegos de mesa. Conocemos diseñadores, hemos estado en el crecimiento que se dan las expos de todos esos espacios que hay, que cada vez hay más gente empujando con, con todas las, este, las variables que ello implica. Hay gente que está metiendo lana, que está apostando su lana en... en en poner ca Borgen Cafés, han crecido, la, la, la oferta ha crecido, la demanda también, los lugares están llenos, te la pasa toda madre a donde vayas. Y eso, a pesar de que de repente hay atisbos por ahí de, como siempre, de, de, de malentendidos o de malas interpretaciones, pues lo que prevalece es, pues esto, cabrón, o sea, jugar y, y platicar y, y, y redescubrirnos a nosotros en el en el tema del esparcimiento y de, de, de un hobby que requiere tiempo, que requiere lana y que requiere inversión. Entonces, pues este, redondito, qué bueno que pudiste andar por acá, este William. Eh, y pues no sé qué, qué aportes tú a esto, Josh, porque también tú eres muy sensible de lo que está pasando con los juegos de mesa, sobre todo allí en el Bajío, en donde... Dicen que se respira mejor, a ver qué onda que hay por ahí. Pues mira, este, sí, no, no te voy a discutir que sí se respira mejor que la Ciudad de México, porque pues también, ¿no? ¿con quién nos estás comparando? Aunque tenemos a Salamanca, que es una de las ciudades más contaminadas, pero bueno. No, pues qué te digo. Este... No, pues más que nada yo lo que veo es de que siento que se creció muchísimo, hubo un momento en que explotó la burbuja de los juegos de mesa, y poco a poco terminó pandemia, se estabilizó, la gente decidió, yo sí puedo seguir jugando, yo sí quiero seguir gastando en esto, y esa burbuja se fue, se fue eh, haciendo cada vez más pequeña, vimos muchos generadores de contenido que nacieron en pandemia y murieron después de pandemia, eh, y creo que ahorita estamos otra vez ya en que se estabilizó esa burbuja y está empezando a crecer, ahora sí sin, sin el motor de la pandemia, ¿no? Y, y estamos viendo nuevos creadores de contenido, un poquito más de colaboración inclusive y reconocimiento eh, de otros países que antes no volteaban a ver a México para los juegos de mesa. Ahora sí ya, ya hay gente de España que ubica algunas personas, gente de Estados Unidos que empieza a voltear también a ver qué se está haciendo acá. Y, y ya la verdad, yo siempre lo he dicho, espero, espero de verdad que algún día México se convierta... En lo que Brasil ahorita es para los juegos de mesa, en el cual la gente está volteando a ver qué hay de nuevo en Brasil, qué diseñador está haciendo cosas interesantes, qué juego me puedo traer, así como cuando pasó con Japón, ¿no? Entonces, si el, yo, yo siempre quiero creer que México va a poder llegar a, a algo así. Y una cosa que yo siempre quiero este, aplaudir y que quiero rescatar es de que tenemos una diversidad temática bien chida en México. Entonces no, no, no veo por qué la necesidad de hacer un nuevo euro y de convertir recursos en el Mediterráneo, cuando puedes hacer un euro de, de convertir recursos en el tianguis de los domingos de tu localidad, ¿no? O sea, tenemos una cultura bien rica en México y, y quisiera, o sea, si la industria llega a crecer, quisiera ver más reflejado eso, ¿no? Sí, estamos llenos de colores, sabores, formas y y, este, y los matices que hay en, en las culturas y en las generaciones, está bien chido, o sea, no le pedimos nada a, a, a otras latitudes, cabrón, o sea, damos para tema y mucho más. Y somos una gente muy cálida, ¿no? O sea, somos una gente que, que pasamos lo competitivo a segundo plano y siempre somos más anfitriones y más, más de pasarla bien, ¿no? A diferencia de otros lugares donde sí ya la... La, este, mucha de la gente nos han platicado, sobre todo ahí en, en Alemania y en Europa, pues sí, ya es una actividad como echarse el café, como, como leer, como, como cualquier actividad, jugar juegos de mesa, son competitivos, ¿no? Y te chingo porque el juego pues me lo permite, pero tan cuats como siempre. Entonces, es una actividad lúdica, pero de aprendizaje y, 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 y algo bien chido que podemos estar logrando aquí. Este, y pues yo creo que... Tú estás bien bien consciente de ello y, y las personas a tu alrededor, este Will, y pues gracias por ello, ¿no? Yo creo que en nombre de todos los, los jugadores y toda la gente que andamos por ahí, este, metiendo nuestras narices en lo que se anda haciendo, siempre aplaudimos y damos eh, el reconocimiento a, a todo el esfuerzo que, que que hacen ustedes, ¿no? Para regalarnos estas estas cosas tan chidas, mi querido este William. No, pues nuevamente gracias por tus palabras y gracias por la invitación. A mí me, me gusta mucho siempre poder compartir y, y sobre todo por lo que les comentaba, ¿no? Si bien eh, el tiempo para jugar se ha visto reducido, también el tiempo para entrevistas. Entonces hoy estuve, <laughs> estuve muy a gusto eh, y feliz para siempre cuando se trate de alguna iniciativa en México o Latinoamérica, yo feliz. Bien, entonces pues ya vamos a ir cerrando el programa, Will. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, de darnos tu tiempo. Eh, por ahí se, se batalló un poquito para que esto fuera realidad, pero al final se logró. Sí, pero no, no queremos despedirnos ni cerrar el programa sin que antes pues, le digas a todo el público dónde se pueden enterar de todo lo de Draco Studios, la página web, el, el Instagram, el TikTok donde bailas. Ah, no sé, pero no, ¿verdad? Pero de todas formas, de este, todas las redes ahora sí de Draco para que estén al pendiente pues, de, de lo que se viene. Pues... Sí, principalmente en Facebook, tanto Draco Studios como Detestable Games y también Instagram, Draco Studios y Detestable Games también. A veces Detestable Games está como con, con el juego de palabras de las T's, The Test Table. Eh, okay. ¿Cuál es el oficial? Dime, de una vez para saber cómo decirle si Detestable o The Test Table. <laughs> pues estoy igual que tú, no, no es cierto, Detestable <laughs> okay. con, con D. De. Y la premisa es que ah, bueno. se detestan los juegos mal hechos y por eso los llevamos a la mesa de testeo, a The Test Table, para terminar de afinarlos. No, oh, bueno, qué chido. En lo está igual, perdón. <laughs> no, pues ya saben, entonces manténganse al pendiente de Will y Draco Studios y Detestable o The Test Table, como ustedes le quieran decir. Pero también no se vayan a olvidar de nosotros, que nos pueden escuchar todos los sábados en las plataformas de podcast y también en Instagram. Y estamos en YouTube también en el canal de Geek Night Games. Igual los sábados, ahora sí ya se estandarizó eso. Nosotros nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por habernos escuchado, dejar entrar a su casita, compartir este momento mientras lavaban los trastes o yo que sé que estén haciendo. Tomen agua. Yo, Josh, les digo adiós. Y pues cedo el micrófono para que Will y Mario se despiden. No dejen de jugar. Gracias, pues nuevamente, gracias por la invitación, Josh, Mario, y, y gracias a quienes escucharon también. Esperamos también llegar a sus casas en algún modo u otro, en algún juego, y si no, vernos en convenciones o en eventos y sobre todo escuchar de nuevas ideas. Siempre, siempre estamos abiertos a eso. Gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias por habernos acompañado. A ti Will y a toda la gente que nos escuchó como todas las semanas, este, sabemos que tenemos por ahí unas, algunas escuchas este, de gente bien fiel y es, eso siempre se agradece. Eh, saludos a Mar que no pudo andar por acá, pero esperemos que se reintegre ya pronto a la plantilla acá en, el, en la producción y pues invitarlos como siempre a que sigan jugando y que como siempre pues se toquen el corazón mutuamente para pasar la chingón un rato. Este, en este hobby de los juegos de mesa, un abrazo a todos, muchas gracias, cuídense. Bye, adiós.